Bien, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, mis amigos. Bien contentos, bien gustosos, ya los empezamos a saludar a todos ustedes, a la gente que ya se empieza a conectar a través de las redes sociales, a través del Facebook. Pues ya estamos por acá presentes, mis amigos. Vamos a empezar pues a llevarles un poco de esta grandiosa fiesta. Vamos a empezar ahora sí que a compartirles lo que transcurra por aquí, en esta bonita comunidad, en este bonito ejido de Buenavista, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, mis amigos. Porque pues toda la gente por acá de esta bonita comunidad y rancheradas vecinas, pues están de fiesta, mis amigos, estarán festejando a la Virgen de la Candelaria en este 2 de febrero del 2024. Y pues nosotros bien contentos, bien gustosos de que nos hayan invitado a ser partícipes de este bonito evento, donde los estaremos saludando a todos y a cada uno de ustedes, a la gente que vaya a estar presente. Pues aquí los estaremos saludando a todos los amigos organizadores. Y pues de antemano agradecerles a la gente que hace posible estas fiestas, a la gente que coopera, a la gente que apoya con trabajo económicamente, a la gente que pues está al frente de la iglesia, a la gente del comité, al tesorero, al presidente y a todas sus demás comitivas. Les agradecemos bastante pues que nos hayan invitado y que pues estén esforzándose para que esto salga de lo mejor, una grandiosa fiesta para festejar a la Virgen de la Candelaria. Y mis amigos, el agradecimiento bien especial a la gente que aportó para la transmisión en vivo, así que a nuestros patrocinadores oficiales les enviamos el saludo hasta donde quiera que se encuentren, a la gente que se reportó para que estuviéramos presentes. Pues ahí les saludamos, amigo Rigoberto Cedillo, ahí va el agradecimiento y el saludo para usted y para toda su familia. También le agradecemos bastante a Blanca Estela Pérez, el agradecimiento para usted y su familia. Esperemos y disfruten de este grandioso evento que les estaremos transmitiendo completamente en vivo desde esta hora, pues ahora sí que hasta que culmine este grandioso evento el día de hoy. Mis amigos, por aquí les voy a hacer mención de parte del programa que se estará desarrollando. Pues ahorita va a haber participación de algunas danzas, más tardecita entrada de cera de diferentes comunidades, la Santísima Misa, después habrá otra entrada de cera de la comunidad del Ejido La Buenavista, y después pues un santo rosario y más danzas. Así que mis amigos, este es el programa que por aquí se tiene preparado para festejar en este 2 de febrero a la Virgen de la Candelaria. Y reitero el agradecimiento al amigo Rigoberto Cedillo, a Blanca Estela Pérez, ahí va el agradecimiento para toda la gente por acá de Buenavista. Oiga, bien contentos, nosotros aquí los vamos a empezar a saludar, los vamos a empezar a llevar pues ahora sí este grandioso evento. Si usted conoce a alguien, si usted observa a alguien de su familia, háganoslo saber y aquí los estaremos saludando con mucho gusto, mis amigos. Nosotros aquí vamos a dar inicio, préndale a su pantalla, préndale a su teléfono celular, porque ya estamos arrancando con esta bonita fiesta. Échele ganas, mis amigos, aquí iniciamos. El saludo. Bueno, mis amigos, pues aquí les vamos a empezar, vamos a dar inicio mostrándoles cómo luce en esta bonita mañana, cómo luce esta capilla del lugar donde pues están festejando con mucho cariño, con mucha devoción, con mucha fe, están festejando, están celebrando a la Virgen de la Candelaria en esta bonita mañana. Mañana de fiesta patronal por acá, en este bonito lugar del Ejido La Buenavista. Y es así como luce en estos momentos, pues ahora sí que el interior de esta bonita capilla. Vemos que hay bastantes flores coloridas, se ve muy, muy espectacular todos esos arreglos y adornos florales que con mucho esfuerzo y sacrificio, pues diferentes personas, diferentes familias han aportado para que esto luzca de lo mejor, con unas flores muy frescas, recién traídas de la florería. Mira, miren nomás, ahí les hacemos llegar estas imágenes. Esperemos y que usted, mi amiga, usted, mi amigo, disfrute pues ahora sí que de estas imágenes que
con mucho esfuerzo nosotros le estamos enviando hasta sus pantallas, y a la gente que ya se empieza a reportar en la transmisión en vivo, pues es un gusto saludarles a todos ustedes. Ahorita un ratito más pues vamos a estarles saludando por acá a toda la gente que ya está presente, a la gente que por ahí está en casita y que se va a venir un ratito más, pues vénganse a pasar un rato por acá agradable, a disfrutar, a acompañar a la gente, a la Virgen de la Candelaria. Miren nomás bastantes adornos florales que vemos por acá. Mari Sánchez, para la familia Sánchez Parrón del Rincón Seco, la gente que se reporta de Houston, Texas, es un gusto saludarlos, oiga. Miren nomás, qué bonito luce, bastantes adornos florales. Muy elegante, muy colorido se ve por acá este interior de esta bonita capilla, donde pues toda la gente de esta comunidad, gentes de, pues ahora sí que de las comunidades vecinas, están siendo partícipes de un grandioso evento, de una grandiosa fiesta, que pues nosotros vamos a estarlos aquí acompañando en este bonito día, en esta bonita mañana, para saludarlos a todos ustedes, a toda la gente que tiene fe, a toda la gente que tiene devoción, pues de venir a participar, de venir a ser partícipe de esta grandiosa fiesta, mis amigos. Ahí va el saludo para toda la gente, para toda la paisanada, la gente que radica en la Unión Americana, pues los estamos saludando con mucho gusto, desde luego a la gente que con mucho esfuerzo hace su aportación para que esta fiesta luzca en grande. Ya van a dar inicio las danzas de este ladito. Acá ahorita las danzas ya están arrancando. Thank you.
Campos, para toda la raza de Buenavista, para la familia Campos Vega Pintor. Ahí los saludamos con gusto ya en esta bonita mañana. Vamos a comenzar a saludarlos a todos ustedes, a toda la gente que se va a empezar a reportar ahora sí que a través de la transmisión en vivo. Pues va a ser un gusto estarlos saludando en esta mañana de fiesta. Y les vamos a mostrar un poquito de la gente que pues ya está por acá presente, la gente que ya está llegando a este lugar para acompañar a la Virgen de la Candelaria. Y la invitación es para toda la gente que nos alcance a escuchar, la gente que nos alcance a mirar, pues que se vengan a participar de esta fiesta. Vamos a saludar a la gente que por acá pues está desde muy tempranito y ahora sí que disfrutando de la fiesta. A todos los amigos que están por acá presentes, pues aquí los vamos a empezar a saludar, mis amigos. Vamos a ver si quieren mandar algún saludo a la raza. Seguro que sí, para toda la banda allá, para el otro lado, para todos los familiares allá que están viendo aquí la fiesta. Es correcto, ¿ustedes de aquí? Seguro que sí. Mire qué bonito. Saludos para la familia. Desde el día de ayer tienen de fiesta. Seguro. Bueno, sí, qué bonito. Mañana carreras y todo el jale. ¿Tienen nomás? No, pues tienen la fiesta bien en grande, diga. Sí. No, pues hay que pasarla muy bien y hay que disfrutar. Y hay que disfrutar aquí con todos los amigos, con toda la gente. Vamos a saludar también a este amigazo. Saludos para quién, mi amigo. Para todos los Elizalde de la ciudad de Michoacán. Muy Alco, bien. Texas, Ricardo Elizalde. Es correcto. Bueno, para toda su familia y los saludamos con gusto. Gracias. Hay que disfrutar de la fiesta. A ver por acá el amigo, a ver si quiere echar algún saludo. Pues ya somos mismos de nosotros. Vemos la misma banda. Muy bien. Sí, la misma banda. Bueno, para toda la gente que lo está mirando. Toda la gente. Órale, ahí los saludamos con gusto. Bien. Por acá este amigazo también. Si le ganas, mi amigo, aquí los saludamos con gusto. Semilla, que gana. Es correcto. Hay que echar semillas. Un saludo para ahí, para la carnada que está allá en Monterrey, Nuevo León. Para los sobrinos, ahí para la racilla que están allá en Kilgore, Texas. Muy bien. Ahí para que se vengan a la fiesta de rato. Va a estar buena la fiesta. Que se vengan a disfrutar del ambiente. Dale, ya mañana las carreras, ¿quieren? ¿Quieren nomás? Mañana, si no, quieren. Pues tienen bastante programa. Sí, no, está bueno el programa. Desde ayer empezó ya la fiesta. Ayer tiene ya. Muy bien. Sí. No. Dice para Juan, Azucena Cedillo. Dice un saludo para Juan. Saludos para José Borrego. No, hombre, mejor es la carnada. Sí, es la carnada. Saludos para mi hermano Juan, sí. Que ahí lo veo en su moto. ¿Tiene nomás? Ahí está. Ya lo están viendo, ya le están echando saludos. Lo están viendo, ¿no? Ahí saludos para los tíos ahí. Los tíos que están allá en Monterrey, Nuevo León. Para los que están allá, es correcto. Allá en Kibor, para toda la raza de Buenavista. Que vengan a la fiesta. Es correcto. Sí. No, pues ahí los saludamos con gusto. Y hay que empezar a disfrutar de la fiesta. Ya está. Se le ganan, mis amigos. Aquí andamos. Aquí vamos a andar para saludarlos a todos ustedes. Oiga, con mucho gusto. A la gente que ya se empezó a reportar a través de la transmisión en vivo. Déjenme ver. El saludo para José Borrego. Jesse Ortega. A ver, vamos a ver por acá. Le mando saludos, Jesse Ortega. Sí, gracias. Muchos saludos. Gracias. José Borrego, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí le están mandando saludos. Gracias. Bueno, pues ahí los saludamos con gusto, oiga. A toda esta bonita gente que está presente disfrutando de este grandioso evento. Nada más carrera. Pues los saludamos con mucho gusto, mis amigos. La invitación para que se vengan a pasar un rato agradable por acá de este ladito, pues también está la venta pues de las frituras, de las aguas frescas, de las papas. Y de todo esto para que usted venga pues acompañar a la Virgen de la Candelaria un rato y ya pues aproveche a consumir por acá una torta, un vaso de agua, unas papitas, unos nachos, un refresquito para que usted se venga a pasar un rato agradable, mis amigos. Acá como siempre es un gusto saludar al buen amigo de la Papa Feliz. La Papa Feliz siempre bien puestos en las fiestas. Y pues ahí está la invitación, mis amigos, para que usted se venga a consumir de unas papas, de unos nachos, de unas aguas, pues de todo lo que hay por acá. Dice Diego Rodríguez para la Papa Feliz el saludo. Dice por acá que es su primo Diego Rodríguez Baldazo. Ah, la gente que ya los está viendo, ya los está empezando a saludar.
muy conocido por acá, el amigo de la Papa Feliz. Y aquí los saludamos con mucho gusto y que les vaya muy bien en sus ventas. Gracias a toda la gente, hombre, que está presente, a todos estos amigos, pues vénganse mis amigos a disfrutar de un vasito de agua, de una torta, pues de todo lo que ofrecen por acá, y estos buenos amigos, Leo Rodríguez, para Lucrecia la chica y Lucrecia la grande. Bueno, pues ahí los saludamos, por acá también, Chino, puesto por acá también, donde hay frituras, donde hay palomitas, hay tortas, hay aguas frescas, pues hay de todo un poco, para que la gente que vaya a estar presente pues pueda disfrutar de estos antojitos. Así que mis amigos, es lo que está aconteciendo por acá. El Chinos Móvil también presente para toda la gente, hombre, va el cordial saludo, el saludo bien especial toda la gente de la Unión Americana, para toda la paisanada, oiga. Por acá también tenemos, pues, para los niños, los juguetitos, las espumas, los dulces, las semillas, porque de veras se consumen en estas fiestas esas bonitas semillas de girasol. Así que mis amigos, ahí los saludamos con gusto, este grande amigo también, siempre por ahí nos lo encontramos. Pues bueno, la invitación es para toda la gente, hombre, toda la gente de esta rancherada, la gente que está cerca de por aquí del ejido La Buenavista. Por acá estos pequeñitos ya, por acá bien puestos, échale ganas, ánimo, hombre, están muy tristes, no, hombre. De rato van a traer su espumadero, van a ver, échale ganas. Bueno, usted que nos alcanza a ver, usted que nos alcanza a escuchar, pues vayan compartiendo la transmisión, oiga, compartan, etiqueten a su familia, a sus amigos. Compartan con la gente por acá de estos bonitos lugares, para que no se pierdan estas bonitas festividades, estas bonitas fiestas por acá del rancho, oiga. Y aquí saludamos con gusto la gente por allá del ejido San José. Hola. A doña Isabel, un gusto saludarla. Por allá también le mandamos saludos al amigo don Genaro Galaviz. Ah, sí, saludos para Genaro. ¿Y cómo está, mucho que se venga a la fiesta? Saludos a mi estrellita. Bueno, también que se fue bien lejos, hasta Carolina al norte. También por allá andan. Sí, pues por acá andan todas sus hijas, hombre. Acá andan todas sus hijas. Acá andan en la fiesta. Y saludos también para Jorge, bueno, el esposo estrella. Ándele muy bien. A ver. Pues a ver, mándenle saluditos para mi mami, para Jorge y para mi abuelito. Bien, no es correcto para toda la gente que radica por allá, que ladito. No, no tengas pena. Ella no quiere. Saludos para mi mamá, a Jorge y a mi abuelito. Bueno, sí, saludos para correcto. Todos ellos. Hola. ¡Órale! ¿Dónde? ¿Desde aquí? Sí. ¿Desde aquí nomás? No, y qué bonito que siempre está presente en las fiestas de su rancho, sí, por acá. Claro, sí. No se olvida de del rancho. No, del rancho no se va a olvidar. No, y eso es muy bonito. No, pues nos olvidamos. El saludo para todos ustedes y hay que disfrutar de la fiesta. Vale. Para toda la gente bonita de Buenavista. Mari Vázquez, ahí les saludamos con gusto a todos. Esta gente por acá, este ladito, hombre, les da pena, no quieren salir. Ahí les saludamos con gusto, oiga. Échele ganas por acá. Pues va a haber más venta. Por acá va a haber venta de antojitos, venta de cueritos preparados, venta de fruta, venta de juguitos. Vamos a saludar por acá. A ver si no me corren porque están bien entradas acá. No, en la trabajación. Aquí estamos trabajando. Miren nomás, qué bonito. Sí. Va a haber venta de fruta, de cueros, sí, preparados. De fruta, cueros. Miren nomás. Que se vengan a disfrutar, hombre. Por acá la gente. Saludos para toda la gente. Toda la gente bonita de esta bonita comunidad. Sí. La gente que se está esforzando para llevar a cabo esta grandiosa fiesta. Sí. Pues ahí los saludamos con gusto. Sí, gracias. ¿Esto es a beneficio de la capilla? Sí, es beneficio de la iglesia. Ah, muy bien. Miren, para que se vengan a cooperar, sí, y apoyen para que pues queden fondos para el año que entra. Sí, de nuevo la fiesta o por ahí entre el año, cualquier cosa que ocupa. Cualquier cosa. Muy bien. Dice por acá, Rosalba, saludos para la madrina Lucina Campos. Ah, saludos igualmente para ella. Van a saludar.
todos mis hijos que están en Monterrey y en Estados Unidos. Bueno, allá en Estados Unidos los tengo todos. Ándele muy bien. Para mis hermanos y cuñados y con cuñas, para toda la gente. Claro que sí. Para toda mi gente. Muy bien, para toda su gente de diferentes partes, los saludamos con gusto. Para todos mis hijos de Monterrey. Claro que sí. Bueno, pues ojalá que vendan mucho. Sí, gracias. Aquí vamos a andar saludándolos con mucho gusto a todos ustedes. José Flores, el saludo para la gente que ya se reporta, ya. Aquí andamos echándole ganas, saludándolos a todos y a cada uno de ustedes desde esta bonita comunidad, desde esta bonita festividad. Así que la gente que se está reportando con su saludito, pues un gusto que nos estén saludando en esta mañana. El saludo para Raulito Cedillo de parte de Serapio Baldazo. Hay mil disculpas si se me pasa algún mensajito, a veces por andar acá viendo, pues ahora sí que uno acá las cosas en vivo, pues se le pasan a veces por acá los mensajitos, por ahí, ahora sí que aquí estamos, una disculpa. Aquí estamos, mi amigo, pásale, este amigazo, que sí, siempre es un gusto saludarlo a mi amigo, hombre. Bueno, igualmente siempre también lo vemos muy contento, muy animado, cómo no, en todas las fiestas donde lo vemos. Así debe de ser. Así es. Debe de ser, sí. No, y qué bonito. Saludo para toda la gente que tengo por allá en Texas. Claro que sí. Sí, allá tengo a mi hija Karen y a mi hijo, se llama como yo, Raúl también. Raúl. Sí, muy Raúlito bien. Cedillo, Ricardo Cedillo, Esteban Cedillo. Pues a toda la gente y toda la gente de aquí de Buenavista también un saludo. Claro que sí. Y que pues aquí estamos en la fiesta. Echándole ganas. Muy bonito el día, fíjese, muy bonito. Es correcto, oiga, sí. Bastante soleado desde y luego mañana las carreras de caballos. ¿Tienen nomás? Sí, no, va a estar con ganas, no, pues, oiga, sí. Tienen una fiesta muy en grande. Ah, cómo no, oiga, la hemos ido haciendo grande. No, qué bonito. Sí, con el apoyo de todos y luego pues los que están por ahí que ayudan también. Y, es correcto. Pues, qué bonito, fíjese. Así, no, así, que, así. Qué bonito que cada año con año pues se vaya creciendo un poco sí, más. Sí, así es, un oiga. Poco más la fiesta. Claro que y sí. Y también pues de esa forma viene... Viene más gente de diferentes así es, partes. Oiga, así es. Sí, no, cierto. Muy bien. Sí. Por acá Rosalba le manda saludos. Oh, Rosalba. Órale, qué bueno. ¿Estás grabando películas o qué tú? Así es. ¿Qué dijiste que Rosalba oye? Sí. Mira. Bueno. Sí, es la hija de él. Ah, muy bien. A ver. Es mi hija. Vamos a ver por acá. Uh-huh. Bueno, mi amigo. No. ¿No la conoces no, tú? No, por aquí está mandando saludos. Ah, está dando saludos. Sí. Si usted es su papá, pues échele saludos. Es mi hija. Ah, muy bien. Levántese. Vamos a ver ahorita por acá si se vuelve a reportar, a ver. Dice, para Leonzo, de parte de Rosalba. Yo dice, soy. Bueno, ahí le mando saludos, hija. Es mi hija. Ándele muy bien. Aquí disfrutando la fiesta, mi amigo. No lo conoce. Puta madre, pues. Aquí lo puedes sentar aquí. Póngale. Y que uno no conoce, la gente ve uno, gusta, pues este qué chico trae. Así es. ¿Está grabando qué? Ándele pues. Sí. Pues hay que disfrutar de la fiesta. Hay que echarle ganas. Y mande para allá el video. Así es, no, ya lo están viendo. Lo están viendo. Ya lo están viendo, sí. Ya lo están viendo, así que si quieres saludar a alguien. Es mi padrino. Y sígale enviando ahí para allá y mándelo para allá. Ándele pues. Es mi hija. Azucena Cedillo también le manda saludos. Azucena. Sí. Cedillo. Sí. Es mi sobrina. Sí, dice. Que es su padrino usted, es su padrino. Sí, es mi ahijada. Bueno, ya ve, ahí mi se están reportando. Y mi sobrina. Mire nomás. Ahí le están mandando saludos. También. Bueno, aquí vamos a andar, mi amigo. Es mi ahijada y mi sobrina. Muy bien. Síganle grabando y hay que seguir echando para allá el video, mándelo. Así es. Es correcto. Y es que uno no conoce a la gente. Hasta lo bien, bueno, pues. Bueno, mis amigos, dice Mayra Chávez. Bueno, mis amigos, pues es que es lo que está aconteciendo, es lo que, pues ahora sí, lo que está sucediendo a estas horas de la mañana. Mayra Chávez. Bueno, pues ahí los saludamos con gusto, oiga, a toda la gente. Vamos a ver si nos alcanza un poco la señal hasta por acá de este ladito, ya que por acá nos indicaron que, pues mencionáramos, por acá están los baños recién construidos, los baños que son nuevos. Por acá están, en estos cuartitos están los baños, hay para hombres, para mujeres, pues para que ahora sí están acondicionando un poco más este terreno de la capilla. Por acá en este bonito lugar. Y pues ahí les estamos mostrando
ya que pues por ahí nos los indicaron la gente que apoyó, la gente que cooperó, pues quería ver cómo quedó por acá la construcción, ahora sí que de estos baños nuevos. Por ahí me parece que hay dos baños para hombres, hay dos baños para mujeres. Pues bueno, es así como quedó la construcción de estos baños. Y es así como pues estamos disfrutando ya de esta bonita fiesta de la Virgen de la Candelaria, mis amigos. Ahí mil disculpas. Repito, si se me pasa por ahí algún saludo, Susi Cedillo, la gente que se reporta desde Monterrey para la familia Cedillo Pérez. Pues ahí los saludamos con gusto. Ahí al amigo que anda bien al pendiente de los tinacos, hombre, echándole agua para que esté todo al 100%, para más de ratito que pues va a haber más gente por acá de este lado, así que debe estar todo bien, bien al 100. Saludos, mi amigo. Igualmente. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Oiga, anda bien al pendiente de todo por acá. Bien, mire qué bien. Sí. ¿Usted es de parte del comité de la iglesia? No. ¿No? No. Ah, muy bien. Igual que anda ayudando a la gente. No, qué bueno que ande por acá apoyando, sí, en esta fiesta. Sí. Bueno, mis amigos, pues vamos a ver qué más vemos por acá. Vamos a ver si podemos entrar por acá a la cocinita, donde por ahí están preparando algún guiso, alguna comida. Ahora sí que para más de rato disfrutar de un platillo. Dice Susi Cedillo, saludo para David, para toda la gente, los saludamos con mucho gusto. Vamos a ver por acá de este ladito qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que está sucediendo, ya que por acá de este lado pues van a estar cocinando, van a estar ya están saliendo las cazuelas de mole. Huele, pero si sí bien sabroso. A lo mejor ya traigo hambre. Vamos a ver si nos alcanza la señal acá, este cuartito acá adentro, sin estorbar mucho, sin molestar mucho. Vamos a ver por aquí. Miren nomás. Tiene un olor delicioso. Está recién salido este molecito de pollo. Por ahí lo vemos, lo acaban de sacar. Está recién cocinado, recién guisado. Ahora sí que para que la gente disfrute, la gente que va a estar acompañando un ratito más. Por acá hay guiso blanco, muy común por acá en estos lugares. Un guiso blanco, miren nomás. Re bien que ha de caer en este día soleadito y disfrutando de las danzas de la fiesta. Pues ahí está lo que están preparando por acá, las amables señoras, por acá, cocineras de esta bonita comunidad. Por acá de este ladito pues ya también hay la tradicional sopita de arroz para disfrutar, para acompañar ese molecito. Por ahí ha de haber tortillitas, vamos a ver si hay algo otro sopito por ahí. Aquí hay tortillitas calientitas. Vamos a ver acá en esta chiquita, en estas hieleritas, qué más tenemos, qué más hay. Más sopita de arroz, oiga, para seguir disfrutando. Eduardo Calderón, el saludo para todos los Torres. Ahí los saludamos con gusto. Vamos a ver acá, a ver si le podemos abrir ahí, a ver qué encontramos. Creo que nos dijeron que ya venía la cera, oiga. Miren nomás. Ahora sí, nomás. Por ahí de este ladito hay video. Pues vamos a arribarnos para allá de este ladito porque ya está llegando la cera. A ver, es que tengo una familia en Monterrey, es Eugenio Gerardo Cedillo Campos, Blanca Rubí y Dalia Cedillo. Un saludo con mucho cariño. Sí, y ya no los entretengo más porque van muy bien. Ahorita seguimos mandando más saludos, mi amigo. Como quiera, aquí vamos a andar. Vamos a hacernos por acá de este ladito porque de última hora nos avisaron que viene la entrada de cera. Échale cámara. Thank you.
Bueno, mis amigos, pues ya llegó por ahí una acera. Nos comentan que es por allá de Francia Chica, la acera que acaban de recibir, la acera que acaba de llegar. Y pues por ahí con la acera venía una danza también que estará participando. Mientras tanto, pues vamos a seguir por acá en lo que andábamos saludando a la gente que acaba de llegar, a la gente que ya estaba ahora sí que por acá presente en esta bonita fiesta. Pues aquí los empezamos a saludar a todos estos grandiosos amigos que ya están disfrutando de la fiesta. Échenle ganas, mis amigos, aquí los andamos saludando con gusto, ¿ya? Bueno. ¿El saludo para quién, mi amigo? Un saludo para toda la gente que está por aquí, la que no pudo venir también. Es correcto. Para mis hermanos por allá, para el estado de Texas. Muy bien. Para toda la gente de la Unión Americana, los saludamos con gusto. La gente por allá, Francia Chica. La gente que va llegando por acá con la acera. Bueno, pues aquí los saludamos. A ver, mi amigazo, a ver si hay saludos por acá. ¿Para quién? Pues igual, para toda la gente que no pudo venir, que se encuentra por ahí de aquel lado, toda la familia. Ándele, pues. Bueno, la gente que se quedó. Toda la familia Herrera, que se encuentra allá en Estados Unidos. Es correcto. Ahí los saludamos con gusto. Adriana Pérez, saludos. Adriana Pérez. El saludo para Juan Herrera. Que se venga la fiesta, aquí andamos. Bueno, muy bien. Pues ahí los saludamos con mucho gusto. Toda la familia Herrera, la gente de Francia Chica. Exactamente. La gente que anda radicada en la Unión Americana. Ahí va el saludo. A disfrutar de la fiesta. Seguro que sí. Vamos a ver por acá este amigazo. Disfrutando de la fiesta, mi amigo. Sí, aquí andamos. Mire qué bueno. ¿Algún saludo que le quiera enviar a su familia, a su gente? Sí, para todos mis hijos, mis nietos y mi hija que están en Kilgore, Texas. Muy bien. Todos mis nietos y mis nueras. Es correcto. La gente de Kilgore, Texas. Sí, y a mis más amigos que se encuentran por allá, que no pudieron venir. Bueno, pues ahí los saludamos con gusto. A toda su familia y a pasársela muy bien y a disfrutar de la fiesta. Muchas gracias. A ver, vamos a ver por acá estos amigazos. A ver si quieren salir, pero parece que no, de como quiera. Ahí los saludamos y échenle ganas. Dice por acá, para Daniel Junior y Jesse Ortega. Ahí va el saludo, oigan, para toda la gente que acaba de llegar por allá de la Francia Chica, la gente también por allá de la Francia Grande, los vamos a saludar con gusto, a la gente por allá del Olivo, la gente por allá, pues de diferentes partes, vamos a seguir saludando a la gente por acá de la Francia Chica que va llegando. Mis amigos, aquí los saludamos con gusto, oiga, la gente que va llegando por acá. Gracias. Con la acera, bienvenidos a esta fiesta. Y aquí los saludamos, y si quieren mandar algún saludo a su familia, con mucho gusto, pueden hacerlo. ¿Alguien a quien quieran saludar? A la gente, que a los amigos, a la familia que ande fuera. Bueno, pues sí, los que estamos pegando a otro lado. Que se encuentren bien donde quiera que anda ya nuestra familia. Muy bien. Usted que ha de grabar. Es correcto. Grábeme toda la fiesta, por favor. Claro que sí. Y súbala al Face. En eso andamos, mi amigo. Para que mis hijas la vean. Ah, claro que sí. Para que toda la gente pueda disfrutar de la fiesta. Así es. Grabe todo. Bueno, pues aquí los saludamos. Súbala al Face. Es correcto. Ánimo. Ya está grabando. Por acá sus amigazos también disfrutando de la fiesta. Échenle ganas. Saludos para ustedes y para toda su familia. Bueno, pues es así como seguimos disfrutando que de esta bonita fiesta. Un saludo para Márgaro Segura. Ahí acabamos de saludar al buen amigo, la gente por allá de la Francia Chica, oiga. Y pues por acá ya vemos que ya empiezan a consumir los niños y las niñas ya empiezan por acá a consumir las frutas, los refrescos, los dulces. Y pues apenas va queriendo arrancar esta fiesta, mis amigos. Un ratito más, pues esperamos más gente, esperamos más entrada de cera. Y pues mucho programa más que tienen preparado para el día de hoy. También por ahí el día de mañana va a haber evento. Comentarles que pues nosotros únicamente estaremos presentes el día de hoy saludándolos y llevándoles hasta sus pantallas lo que acontezca en esta bonita fiesta de la Virgen de la Candelaria. Un ratito más también por ahí estará. Un ratito más por ahí se estará llevando a cabo la celebración de la Santísima Misa. Y pues más tardecita, más danzas y más entradas de cera. Para que todos ustedes pues no se despeguen, no se desconecten de sus pantallas. Porque aquí los seguiremos saludando con mucho gusto y con mucho cariño.
acá la gente que va llegando. Es un gusto saludarlos a todos ustedes. Y seguimos saludando con mucho gusto al amigo Rigoberto Cedillo. Un saludo también para Blanca Estela Pérez, que los saludamos con gusto. Por acá las danzas que van a estar participando. La danza de Buenavista. A ver. Un saludo para mi hermano Edgar López, que está en Estados Unidos. Muy bien. Los saludamos con gusto a toda Muchas esa gente. Gracias a las playeras. Miren nomás, les patrocinó por acá las playeras a las de la danza. Playeras que andan luciendo ya en este día de fiesta. Danza de Buenavista, así se llama. Muy bien. Pues por acá ya está participando otra danza. Dice saludos para la danza de Buenavista, parte de Rosalba. Aquí los seguimos saludando, mis amigos, mostrándoles pues ahora sí que todo lo que está aconteciendo en esta grandiosa fiesta. Fiesta patronal de la Virgen de la Candelaria. Por acá esta fiesta que venía con la entrada de cera por allá de Rancho Chica. Y ya está haciendo pues ahora sí que su participación. Llegaron pues ahora sí que luego a participar. Para que la gente que está presente pues disfrute también de las danzas. Pablo Luna Requena, un saludo para Ángel López y familia. Thank you.
Salud para Marina Segura, Jesse Ortega. Toda la gente que se está reportando a través de la transmisión en vivo. Un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. A la gente que va llegando, a la gente que está presente, es un gusto saludarlos, la gente por allá del Olivo, la gente de San Julín. ¿Cómo andamos? Ya casi buenas tardes, oigan. Ya casi buenas tardes. A ver, muy fuerte los aplausos para esta danza por allá de Francia, chica, que está haciendo su participación. Ahorita en un ratito más pues estará y habrá lo que es otra entrada de espera, me parece, y despuesito la Santísima Misa. Para que usted no se despegue de su pantalla, y aquí les andaremos llevando pues ahora sí que todo lo que esté aconteciendo. Todo lo que suceda por acá en esta grandiosa fiesta, de toda la gente que está apoyando, toda la gente que está cooperando. Ahí los saludamos con gusto. Desde luego el saludo y el agradecimiento a la gente que está aportando para la transmisión en vivo, a Rigoberto Cedillo, también para Blanca Estela Pérez. Gente de la Atlanta, Georgia. La gente de la ciudad espacial, Houston, Texas. La gente de la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León, y los saludamos con gusto. La gente de San Antonio, la gente por ahí de la pendencia. Rasmil, Calderón, toda la gente de Monterrey, Alfredo Flores Contreras, para todos los Contreras de Kilbor, Texas. Salud para Julián Herrera y Jorge Herrera, para la danza de Francia Chica, la gente de Luciana. Jorge Herrera, ahí le va el saludo para los Herrera de Francia Chica, para la gente también por allá de Francia Grande, la gente de Las Moras. Toda la gente que anda en la trabajación, la gente que anda laborando allá en la Unión Americana, y aún así pues están disfrutando a través de la transmisión en vivo esta fiesta. El agradecimiento para ustedes que nos están siguiendo. Saludos para la gente de La Memela, para Jorge Herrera, la gente del Rincón Seco,
Berna. Mil felicidades a la Virgencita de la Candelaria. Becky Cedillo, la gente de Monterrey, para la familia Cedillo Pérez, Dalia Cedillo Campos, más allá, qué bonito danzan, esta danza que viene por allá, de Francia Chica, Rubén Cedillo, un saludo para Reina Herrera, para la familia Herrera, para toda la gente que se está reportando en la transmisión en vivo, y va a saludarlos, esperemos que estén disfrutando de estas imágenes que les estamos enviando. Para todo el comité, para toda la comitiva por acá de la capilla, les va el agradecimiento enorme. Nico Berna, para toda la gente de Buenavista, un saludo bien enorme. ¿Dónde anda la paisanada, oiga? Un saludo para Chely de parte de Jocelyn. Báilele bonito esa danza en Francia, chica. La gente de Las Moras, Mario Borrego, la gente de Las Moras, los saludamos con gusto. La gente de San Juan del Meco. Cuando te conocí. Jota Herrera, la gente de Monterrey. Un saludo para ustedes, oiga. Sigan disfrutando de las danzas, mis amigos, sigan disfrutando de las danzas. Por allá vemos que se va arribando otra danza. Y por ahí también, ahorita en unos minutos más, va a llegar otra entrada de cera, me parece que es de comunidades vecinas. Maribel Villalo, la gente de Houston, Texas. De esta danza por allá de Francia Chica, que pues le están bailando muy bonito en esta tarde, ya tarde, ahora sí. Pues los vamos a seguir saludando con mucho gusto a todos ustedes, oiga,
vamos por acá a esperar que arribe lo que es la entrada de cera. Ya que por allá de qué ladito afuerita se están preparando las gentes, ya que por ahí viene una entrada de cera. Jesse Ortega. Para toda la gente lo seguimos saludando ya. Por acá de aquel ladito afuera, allá atrásito se están ahora sí que alistando las gentes, porque pues por ahí van a recibir otra entrada de cera. Dice por acá Daniel Hernández, la gente de Tipton, Georgia. La gente del Tipton, Georgia, ahí los saludamos con gusto. La gente del Atlanta, Georgia también. Para toda la raza de la Unión Americana, oiga. Aquí los seguimos saludando con mucho gusto. Por acá pues se están organizando ya, porque pues va a entrar ahora sí que esta otra cera. Para la gente de la Libertad. Salud para Susana, para Benito, para Lencha y para Rosa. Junior Martínez, para Jesse Ortega. Por acá esos amigazos que están por acá puestos para disfrutar de la fiesta. Los saludamos con gusto. Buenas tardes. Gracias, para ustedes. Tardes. Si quieren saludar a alguien de su familia, su gente. ¿Yo cuál es? Su familia. Saludos para mi sobrina de Monterrey. Muy bien. La gente por allá de Monterrey. En carro, Texas. Muy bien. Para toda la raza de la Unión Americana. Bueno, qué bonito. Qué bonito que vengan a disfrutar de la fiesta. ¿Son de aquí ustedes? Aquí somos de Estamos viendo ranchos aquí cerquita. Ah, muy bien. De San Juan del Meco y del Capulín. Mire, qué bonito. Qué bonito que vengan a acompañar a esta gente. Pues aquí los saludamos a ustedes. Gracias. Ya por acá viene lo que es ahora sí que la entrada de cera. Por acá de diferentes comunidades. San Juan del Meco, ¿verdad? Y del Capulín también. Bueno, son entradas de ceras que vienen ahora sí que de diferentes comunidades y rancheradas vecinas. Gisela Cedillo. Bueno, mis amigos, pues esta entrada de cera es por acá del Capulín. Es la entrada de cera que viene del Capulín. Ahorita por ahí también va a entrar la cera por allá de San Juan del Meco.
Ángel González. Bueno, mis amigos, pues por acá va a entrar la entrada de cera. Por acá me parece que es de San Juan del Meco. Estamos checando. Diego Rodríguez Baldazo, la gente que sigue reportando la transmisión en vivo, y aquí lo seguimos saludando con gusto. Por acá va arribando otra entrada de cera, me parece que es la de San Juan del Meco, es correcto. La entrada de cera por acá de la comunidad de San Juan del Meco, que también viene acompañada de su danza. Allá los danzantes de a caballo. Con la música de violín y bajo sexto. La música de violín del amigo Lupe. Saludos a toda esa gente de San Juan del Meco que va llegando con una cera que vemos muy adornada. Es lo tradicional por acá para estas rancheradas. Siempre le ponen un adorno por ahí a lo que es la cera, la vela. Siempre acostumbran a ponerle unas florecitas, una casita. Siempre traer bien, bien adornadita la cera. Y se ve muy bonito y les agradecemos bastante a todas las comunidades vecinas, a toda la gente que está siendo partícipe de esta grandiosa fiesta de la Virgen de la Candelaria 2024 por acá en el ejido Buenavista. Y pues a toda esa gente que trae su seda, toda esa gente que viene a participar, la gente de San Juan del Meco, como bien lo mencionamos, les agradecemos bastante. La gente también que ya llegó por allá de Francia Chica, la gente del Capulín y pues bastante gente de diferentes comunidades vecinas que están participando, a todos los amigos que vienen también a acompañar. Pues es un gusto saludarlos, oiga, a toda esta bonita gente. Salud para doña Raquel de San Juan del Meco de parte de Jazmín Calderón. Para todos los pintores. Miren nomás qué bonito, cuánta gente viene por allá de esa bonita comunidad, oigan. Y el agradecimiento enorme es para ellos, para esta danza también que va a estar participando estos caballitos. Thank you.
Bueno, mis amigos, pues fue así como recibieron ya esa entrada de cera por ahí de San Juan del Meco. Y ya la gente por acá pues ya está disfrutando, por así que ese molecito que salió hace un ratito de los sagrados alimentos. La gente ya está por acá conviviendo, compartiendo el pan y la sal con toda esta gente que pues con mucho amor, con mucho cariño, pues están participando de esta grandiosa fiesta. El saludo para los sanguianos de San Juan del Meco, Rosanelli. Otra. Bueno, y es así como la gente por ahí de Francia Chica pues está disfrutando de los grandes alimentos. Buen provecho para todos, que disfruten mucho de ese molecito, de ese asado, de esa, del arroz, del fideo, del refresquito. Buen provecho, provecho. Herrera, por la familia Herrera y del campo. Bueno, pues es así como están disfrutando, como están conviviendo con toda esta bonita gente. Vamos a regresar por aquí al ladito porque viene otra entrada de cera. Por acá de este lado va llegando pues ya otra entrada de cera. Pues son las entradas de cera de diferentes comunidades. Bueno, mis amigos, pues aquí estamos tratando de mostrarles, de llevarles hasta su pantalla pues un poquito de todo lo que está aconteciendo, oiga, todo lo que está aconteciendo en esta grandiosa fiesta. Ya les mostramos por ahí, ya están disfrutando de los alimentos, del pan y la sal, la gente por allá de Francia Chica. También por ahí en un ratito más va a pasar la gente que llegó por allá del Capulín, de San Juan del Meco. Pues por acá viene llegando otra danza también, y me parece que por allá va a entrar también ahorita en unos minutos otra entrada de cera. Y pues son las costumbres de por acá, vienen entradas de cera de distintas comunidades. Así que aquí los seguimos saludando, mis amigos. Dice saludos para
Genovevo Cedillo, de parte de Nicanor y Berna, que le mandan un grandioso saludo a la gente de Atlanta, Georgia, oiga. Pues ahí los saludamos con gusto a la gente por allá de Atlanta, Georgia, y a toda la raza de la Unión Americana, a toda la gente que está esforzándose, a toda la gente que está trabajando arduamente, la gente que está apoyando por acá. Pues ahora sí que la gente de esta bonita comunidad de Buenavista, les agradecemos bastante su apoyo para la realización de esta festividad 2024, la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Y de nuestra parte, pues el agradecimiento a la gente que está ahora sí que aportando para la transmisión en vivo. Al amigo Rigoberto Cedillo, para Blanca Estela Pérez, les agradecemos bastante que están aportando en esta ocasión para que nosotros estemos llevándoles hasta su pantalla un poco de lo que acontece, un poco de todo lo que está sucediendo en esta fiesta, en esta capilla, en este lugar. Pues aquí les vamos a estar saludando a todos ustedes, toda la gente que pues que ya va llegando, la gente que está presente, los seguimos saludando con mucho gusto. Miren nomás, qué bonito. Qué bonita fiesta ya. Pues vamos a esperar a ver si viene por allá lo que es otra entrada de cera, me parece que sí. Viene otra entrada de cera por allá afuera. Vamos a ver de dónde vienen. ¿De dónde es esa otra entrada de cera que viene por ahí? La gente de Francichica, y los saludamos con gusto. Jesse Ortega para David y Manuel. Vamos a hacernos para acá para ver. Bueno, miren, ahí viene la danza. Y me parece que viene también por ahí otra entrada de cera. Por acá vienen dos danzas nuevas, viene la danza de pie y vienen también los caballitos. Ahorita vamos a ver de dónde vienen. Por ahí viene llegando lo que es la entrada de cera por allá de Ollita de las Vacas.
Bueno, mis amigos, pues miren nomás, aquí seguimos, de fiesta, ¿no? Saludando a toda esa gente bonita que pues poco a poco va llegando, todas esas personas, poco a poco se están dando cita para estar presentes y disfrutar un rato de esta grandiosa fiesta a la gente de la Ollita de las Vacas, oiga, que por ahí pues trae dos danzas. La gente por allá del Hoyito de las Vacas viene acompañada de dos danzas, trae los danzantes de pie y trae por ahí también los caballitos. Así que bueno, mis amigos, pues vamos a ver quién más se reporta por acá. Edith Nayeli, para toda la gente de Hoyito de las Vacas. Ahí les saludamos con gusto, oiga, a toda esa gente bonita, a toda la raza, oiga. Vamos a ver por acá un poquito de las danzas, que están presentes. Thank you.
De la comunidad, pues también agradecidos con toda esta gente que pues viene a apoyar, toda esta gente que viene a disfrutar de la fiesta. Por acá va a continuar participando esta danza por acá del Capulín. Saludos para Clemente Borrego. Lara. De esta fiesta patronal por acá en el ejido Buenavista, y aquí seguimos saludando a toda la gente que se está a través del Facebook, a toda la gente de la Unión Americana, a la gente de diferentes partes de la República Mexicana, también los saludamos con gusto, y desde luego a toda la gente por acá de estas rancheradas, es un gusto saludarlo, a la gente que poco a poco está arribando a esta capilla, la gente que viene con sus entradas de cera, con sus danzas. Jesús Rodríguez, un saludo para Lonchón. Un saludo para toda la gente bonita de parte de Martín Lara. Que puros recuerdos bonitos.
que bueno, mis amigos, pues aquí seguimos saludando a toda esa gente de diferentes partes que está presente en esta bonita fiesta de la Candelaria, que desde bien temprano, pues desde el día de ayer tienen de fiesta por acá en esta comunidad. Y aquí seguimos nosotros saludándolos a todos ustedes, toda la gente que nos sigue viendo a través de la transmisión en vivo, a través de la pantalla chica del Facebook. Aquí les seguimos enviando su saludo, ¿verdad? Si usted quiere saludar a alguien, escríbanos su mensajito, escríbanos su comentario, y con gusto lo sacamos al aire, ¿verdad?
Antonio, la gente de Austin, Texas.